botes y botes y mates en las hormigas y todo eso, y el hombre llegó sangrando de la mano, de la cara, de todo el cuerpo sangrando. Entonces en ese momento aparecen dos negrotes grandotes, más grandes que el hermanito de África, ¿cómo era que se llama? El de África. Faustino no. Escorra. Donato, más largo, ahora de dos negros, unos negrotes agarraron al misionero, se lo echaron al hombro y se lo llevaron al hospital. Y el misionero seguramente se murió en el hospital. Entonces un día ella se fue para el templo, iba para el templo y quién sabe, se le quedaron las capas, le tocó devolverse y bueno, y por fin llegó al templo. Y cuando llega al templo, vio a un hombre allá, ya sacó sus capas de vinagreos y se les puso. Ese hombre yo lo he visto. Y eso que tiene que calleza y volverse también. Y el día que no se sentó, y el hombre empieza a contar que él predicaba en África, que se había caído en un hueco de las hormigas como el tigre, y que quién sabe cómo, en el momento de la muerte, ya de la agonía, él sintió fuerzas y que se salía, y que se cayó una vez, pero que después ya no cayó, sino que se pudo salir, y dando vueltas mató a las hormigas, y que vinieron dos negrotes y altotes, lo echaron a la vez y lo llevaron al hospital. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, esta abuelita descubrió que tenía un ministerio interceder. Aunque ya tenía 90 años, podía orar por los misioneros. Podía orar por los misioneros. Porque necesitamos personas que oren por nosotros. ¿Sí? Que oren por nosotros. Yo llego a la selva y cargo una maleta. Ay, Dios mío. Allí la abuelita está con todo lo de enseñar primeros auxilios comunitarios. Ahí cargo esa maleta que llevo el tensiómetro, que el fonómetro, con endoscopio, que las de inyectar, que para enseñar a sobar las mamitas parturientas, o sea, que van a tener bebés. Bueno, todo eso lo cargo ahí. Y yo llevo el título del curso en cualquier comunidad, por inconversa que sea. Entonces, que no lo queremos aquí. Traigo un curso de primeros auxilios. Teresa, les ayudo para que los nombren de enfermeros. Ah, eso sí. Siga. Ah, de una vez, me abrieron la puerta y tome todos los días. Así lo dijo el hermano Tito. Culto todos los días. Y tome. A los 10 días, ya se cumple el proceso. A los 10 días, ya tengo un pastor para dejar allí. Y cuando llego, los está reuniendo todos los días hacia el escudo. ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Aleluya! Y hace 40 años, nosotros andábamos a 5 escuelas. Entonces iba a buscar caserío por caserío, enseñábamos a leer y a escribir con una hermana que se llamaba Sofía Piola, que ya tenía 65 años, viejita, ¿no? Y ande a pie. Caminaba 300 kilómetros, 400 kilómetros, descalza, porque no se le interesaba. Una leyenda 65. Pero que estaba enseñando la palabra de Dios desde cuando tenía 14. Todavía. ¿Sí? Dejó los Estados Unidos. Ella dejó los Estados Unidos. Era la hija del dibujante del periódico más importante del mundo. ¿Sí? Newspaper, New York Times, el periódico New York Times, el nuevo periódico en tiempo de Nueva York. ¿Se acuerdan? Y la viejita, eso igual el papá de la niña, llamada Sofía, les tenía tres carros, buena casa, de desempleada de servicio doméstico, un jardinero. Ella dejó toda esa comunidad para meterse a la comodidad para venderse a la selva. ¿Usted lo haría? ¡Ay! ¡Que silencio, le! ¿Sí ve? Y 14 años.
Hay un libro que se llama La Vorágine. Ella leyó La Vorágine y a través de La Vorágine, Dios la llamó a la selva amazónica desde el de 14 años. Dejó a la banda, a mamá, las comunidades, el propio, todo el progreso, el futuro, todo lo dejó y se metió a la selva. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermano, iba comunidad por comunidad enseñando a leer y escribir, porque ella decía, si yo enseño a los indios a leer y escribir, nadie los roba, nadie los engaña, nadie les hace mal. Les enseñaba a sumar, restar, multiplicar y dividir, les hacía escuelas, les organizaba, y luego les invitaba al curso de primeros auxilios y así. Todavía todos esos profesores que capacitamos están pensionados. ¡Denle un aplauso al Señor! Que sí, que sí, comandante, camarada, que sí. Pues me suelta porque